Bueno, mire, si voy a trabajar de sirvienta, pues tengo que usar el uniforme, ¿no? No, no vas a trabajar de sirvienta. ¿Ah, no? ¿Entonces de qué? Sencillamente serás en esta casa como un huésped. ¿Sabes lo que es eso? Pues la mera neta no, pero si para ser huésped pues también tengo que uniformarme, pues no se preocupe, me entacucho el uniforme. Ser huésped es ser como un visitante. Vas a ser como de la familia, vas a educarte, irás a una escuela, aprenderás a comportarte como una señorita y después ya Dios dirá. ¿No te gusta la idea? Pues es que así como usted me la pone, pues suena rete chulo, rete mono, pero si la doñita no me quiere como sirvienta, o sea, menos me va a querer como de la family. Tú no te preocupes, eso déjamelo a mí. Lupe, llévala a cambiarse y tela de nuevo. Haga lo que el señor le dice. Urbano, pongo un lugar en la mesa para la muchacha. Mira, déjate de bromas, Fernando. Haga lo que le digo, Urbano. Fernando, no voy a tolerar esa humillación. Si quieres, puedes levantarte. Pero es que esto no es posible. Déjanos a solas, Urbano. ¿Qué pretendes, Fernando? Que me comprendas. Cuando hago la caridad, la hago completa. Si hubiera querido una sirvienta, lo hubiera pedido a la agencia. Y esta niña no es una sirvienta. Ya no te quiero. Quiero a otro. Me la voy a cobrar. Con la primera que se cruce en mi camino. Me la voy a cobrar. Ya me cambié, don Güero. Muy bien. ¿Crees que se ve mejor? Ya te encargarás tú de comprarle ropa. Siéntate, María. ¿Que me siente? ¿Dónde y para qué? Para que comas, debes tener apetito. Uy, mire, ladro de hambre, mano. Tengo así un resto, si las tripas se me revuelven de la ambrosia. Pero ¿cómo me voy a sentar aquí con ustedes? Sentándote, anda. Ay, mire, yo ni sé tragar, es muchas cosas aquí. ¿Te das cuenta? La muchacha tiene más sentido común que tú. Aprendes, que es lo que quiero. Te traje para enseñarte a ser una señorita. Y hoy mismo empezaremos con las clases. Anda, siéntate. No, mire, mire, don Güero, si la señora no me lo dice, pues no me siento. Luego me agarra tirria y pues las señoras son las que mandan en los cantones, ¿no? Aquí parece que mandan los hombres. Victoria, compláceme. Comienza a tratarla como quiero. Dile que se siente, ¿sí? Por favor, Victoria. Está bien, muchacha. Siéntate. ¡Y abuela! ¡Ansina, sí! Oiga, ya le avisé que yo no sé papear finolis, ¿eh? Se aguanta. Sírvanle. Son tantas copas, don Güero. Llevo peinado de libro, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Son gusanos? ¿Qué me dan lombrices? Quédate junto a ella, Lupe, para que la ayudes. Sí, señor. Perdonen. Se me hizo un poquito tarde. ¿Tenemos invitados? Ajá. Tenía entendido que habías traído una nueva sirvienta, papá. Entendiste mal, Vanessa. Ella no es una sirvienta, es una muchacha huérfana a la que quiero ayudar. Se llama María. Y espero que para ti sí sea como una hermana.
Habrá que esperar. Luego, ya veremos si tienes que casarte conmigo o no. ¿Qué quieres decir? ¿No has pensado que después de lo que pasó entre tú y yo, pude quedar embarazada? Me imagino que sabes cuidarte. Precisamente por eso te lo digo. No me cuidé. Fernando no la llevó a nuestra casa en calidad de empleada de servicio. En eso más o menos quedamos. Imagínese, hasta la sienta en la mesa a la hora de las comidas como si fuera uno de nosotros. Duerme en las habitaciones del piso alto. Ordenó a los sirvientes que la traten como una señorita de la casa. Exige que se le permita hacer lo que quiera, sea lo que sea. Pero eso no es bueno para María. No, ni para ella ni para nosotros. Y menos para mi hijo Luis Fernando. Mi marido utiliza a esa muchacha para molestar a nuestro hijo. ¿Qué? ¿Ahora siempre te emborrachas? Siempre que me lo pide mi cuerpo. Por lo que veo, te lo pide a diario. De lo cual tú te aprovechaste. Tienes muy molesto a tu padre por el cambio tan grande que has dado. Lo siento por él. ¿No temes que te pongan de patitas en la calle? No, no temo. Me iría sin problema. Además, mi padre no lo hará. Mi madre no se lo permitiría. ¿Y qué me dices de la marginal? ¿Me tienes sin cuidado? ¿No ves el peligro en el favoritismo de tu padre con Mariala del Barrio? Es el juguete de un viejo prematuro. ¿Cuál peligro? Pues yo no estaría tan tranquila. Mariala del Barrio tiene dos caminos en esta casa. Desplazar a sus hijos en el corazón de tío Fernando o desplazar a su esposa. No, no será para tanto. Claro. Yo me inclino más por lo último. Quizás no esté lejano el día en que Mariala del Barrio se convierte en la dueña y señora de esta casa. O lo que es lo mismo, en la nueva esposa de tío Fernando. ¿Cómo está, don Fernando? ¡Híjole, tío Fernando! ¡Qué mitotero azul! Esos no puedes tenerlos en tu recámara, María. Oiga, ¿pues dónde los va a poner? En el corralito del jardín de atrás, ¿no te acuerdas? ¡Mire! Clarín, es cierto. Los llevamos, ¿no? Sale. Ahora, mira. Tú uno y yo el otro, a ver. Tú soy el más grandote. Mira nomás. Urbano, todo lo que esté en el coche, súbelo al cuarto de la señorita María. Ay, ay. ¿Todo? En la cajuela hay más. Si no puedes tú solo, dile a Pancho que te ayude. Sí, señor. ¿Vamos, María? ¿Vamos? Sí, mírame. Mira, huele a mí, mami. Ay, huele a chivo. Te acepto que pueda ser su hija. Pues después de lo que tía Victoria me contó, yo pienso que es su amante. Ya, pero ya vio qué rete suavecito tiene aquí. Sí, pero eso sí que no lo puedes tener en tu recámara. Pero ¿por qué tiene aquí suavecito y duro? Sí, sí, mírame, sí. Mírame. Muerden. No, no. No tienes por qué huirles, María. Tú no tienes por qué huir de nadie en esta casa. ¿A dónde llevan todo eso? Al cuarto de la señorita María. Fue de compras con don Fernando. Ay, ¿y tantas cosas le compró? Bueno, pero qué derroche con esa chusma. Oh, y eso no es todo. En el coche, hay muchas cosas más. Pancho, vamos a dejarlas al cuarto de la señorita como lo ordenó don Fernando. Además, le compró dos chivitos que fueron a llevar al corralito de atrás. Bueno, primero un conejito y ahora dos chivos. Encima esa marginal va a convertir esta casa en un zoológico. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Bien, tío. ¿Y tú? Ya lo ves, haciéndole de hada madrina. Vengo de comprarle muchas cosas a Cenicienta. Ropa, zapatos, accesorios. Me parece muy bien, tío. Ya que la tomas como a un familiar. Nada más justo que la vistas como a tal. Sí, aunque me temo que la ropa la eche a perder. ¿A perder? Hay tanta gente bien vestida con el alma sucia. También hay gente sucia de alma y de ropa. ¿Qué onda tu hija? ¿Qué lo dices por mí o qué? ¿Eh? Si te queda el saco, pues póntelo. Ay, manitas. ¿Sabes qué? ¡Qué malora eres, hija, eh! Ay, qué tío, bueno, mejor me llevo los chivos para el corral, ¿puedo? Si te sientes mal delante de estos dos, por supuesto que sí, María. ¿Mal? Mal es poco. Se me caen ya peso los dos. Y ya por sangreta así, toda fufurufa. Y él por prángana. Porque es mi de encina del árbol condenado.
No te pitorrees de mí, mano. Te doy tus catorrazos, hijo, ¿eh? Pelado, mano. Para acá el chivo, tío. María, María. Mande, tío. ¿Ya no estás contenta? No, pues es que luego me achicopalé con estos. Es que no malo de este cantón, es que a casi toda su familia pues le caigo gorda. No me quieren. ¿Y qué te importa si te quiero yo? ¿Qué te estaba diciendo? Claro, chusmita. ¿De qué te preocupas? El amo absoluto de esta casa. El que todo lo puede, el que manda y dispone. Te quiere. ¿Qué más puedes pedir? Mira. Más mejor cállate la trompa, hijo. Que ya me anda por ponerte como camote, ¿eh? ¡Qué miedo! Pues vergüenza debía de darte, borracho cochino, que tienes a tu pa y a tu ma disgustados por lo prangana que eres, Manu. Ese no es tu problema, metiche. Pues yo seré muy metiche, pero tú eres un bueno pa' nada. ¡Oye, pa! ¿Sí, licenciado? Soraya Montenegro. Dígame, señora. Acabo de regresar a México después de muchos años de ausencia, con una considerable fortuna. Y necesito los servicios de un abogado para que lleve mis asuntos. ¿Y le han hablado de mí? Exacto. Licenciado Armenteros. Me lo recomendaron mucho y quiero que sea mi abogado. Bueno, tendríamos que hablar. ¿Cuándo le parece? ¿Usted dirá? Mañana, en la mañana. ¿Tanto le urge? La verdad, sí, licenciado. ¿Cuento con usted? Sí, señora Montenegro, sí. Bien. ¿Quieres ser tan amable de anotar mi dirección? No tengo nada, mamá. La bala me pasó rozando. Miren a dónde fue a dar. Qué bueno que tuvo mala puntería, señor. Si no, buena la hubiera hecho, ¿eh? Dijo mamá. Nuestro hijo. ¿Pero qué es esto, María? La verdad que traté de decirte. Tú me impediste hacerlo. La verdad que confesé hace muchos años. Pero tú te negaste a creer. Nandito es nuestro hijo. El hijo que, cuando perdí la razón, regalé. Nuestro hijo. Nandito, nuestro hijo. ¿Recuerdas lo que te dije, Luis Fernando? Sí, ya todos lo sabíamos en esta casa, señor Luis Fernando. Todos menos usted. Estoy muy confundido. Tenemos que hablar, María. Mucho, Luis Fernando. Ustedes tienen mucho que hablar. Pero para eso necesitan estar solos. Es una realidad, papá. Una realidad que ya nada ni nadie podrá destruir. Buenos días a los dos. ¿No les da gusto verme otra vez? Parece que hubiera visto a una muerta. Bueno, claro, eso es lo que creían todos. Que Soraya Montenegro estaba muerta. Es natural cuando durante tantos años me hice pasar por tal. Pero no me arrepiento de haberlo hecho. Les juro que no. Ojalá hayas asimilado bien todo lo que te enseñó la señor Caro. Ya apruebes este primer examen, mi amor. Para que después te revalide los estudios. Ay, tengo unas ganas de verte en la universidad. Híjole, mamá, si para eso falta un chorro. Ay, ¿qué carrera te gustaría estudiar, eh? Abogado como mi papá. Bueno, tu papá es abogado. Pero no ejerce realmente. Además, la terminó mucho después de que nos casáramos. Yo también estudié de grande y aprendí mucho. Uy, si me hubieras visto cuando tenía tu edad. No sabía hablar. Decía cada barbaridad, mi amor. Me gustaba andar descalza. No podía estar bien vestida. Apenas si leía y escribía. Era tan imprudente. ¡Chúbule, compadre! ¡Ora por acá! Vengo a ayudarte, comadre, a recoger tus cosas. En cualquier momento la señora María va a querer que te vayas de volada para su casa. ¡Ay, compadre! ¿Qué pasó, comadre? ¿Algún problema? No me digas que la ceñito te dijo que siempre no. No, compadre. Al contrario, ella está bien puesta para que nos pintemos para su cantón. Tú también, ¿eh?
Pero, ¿sabes? A mí me late que no nos debemos ir para allá. Después de aquel horrible accidente, quedé destrozada, desfigurada. Estuve condenada a una silla de ruedas, casi inmóvil por años. También estaba arrepentida de todo el daño que les había hecho. A ti y a María. No quise que me tuvieran lástima. Y tampoco quise ser un obstáculo entre Mariana del Barrio y tú. Esto es absurdo. ¿Cómo es posible que estés viva? La idea se me ocurrió cuando iba en la ambulancia. Después del accidente. No estaba muerta. Y sí, muy arrepentida de traicionarte con Osvaldo. Entonces, ayudada por un amigo médico, la puse en práctica después de que te fuiste del hospital. Creyéndome muerta. El doctor Mejía se encargó de todo. Me sacó de ahí y me llevó a su clínica. Luego, llenó el ataúd de tabiques. Y no permitió que se abriera en el velorio, alegando que había quedado destrozada. Y era preferible así. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, lo recuerdo. Eso es lo que hay en mi tumba. Un ataúd lleno de tabiques. ¿Y ahora para qué regresaste? ¿Vienes a reclamar tu lugar de esposa? Nuestro matrimonio quedó disuelto desde el momento de tu muerte. Además, hubo adulterio comprobado. Aun cuando ahora estés viva, ya no somos marido y mujer. No. Yo no vine a reclamar nada. No quiero exigir nada. Al contrario, deseo que seas feliz con Mariana del Barrio. Me imagino que te casaste con ella, ¿verdad? Sí. María es mi esposa. Y tu regreso no nos puede separar. La niña necesita un médico. Por favor, ayúdame. María, ¿eres tú? ¿Quién es usted? ¿Cómo? ¿No me reconoces? ¿Entonces no puedes recordar? ¿No tienes memoria? No. Mire, ahora lo importante es la niña. Tiene que ser atendida cuanto antes por un médico. ¡Ayúdeme! Ya, Carlitos, ya no llores más. Mi hermanita se va a morir. No. Perlita se va a morir. No digas eso. No. Bueno, ¿Daniel? Sí, Cecilia, soy yo. ¿Pasa algo? ¿Cómo? ¿Perlita enferma? Sí, Daniel. Y fue culpa de Marta Laura. ¿Qué tiene la niña? ¿Por qué está tan pálida? Esperen afuera, por favor. Les avisaremos cuál es su estado. María, no sabes lo feliz que me hace encontrarte. Estuvimos... Espera. ¿Quién es usted? ¿De verdad no me reconoces? Ay, por favor. Pobrecita mía. Me imagino tu desesperación al no tener recuerdos. Llevas en las entrañas, no es mi hijo. Déjeme, no me toque. María. Usted es malo. Usted es una mala persona. María. María. Entonces decídete. Te aseguro que yo sé dónde está tu adorada María la del Bar. Ayúdame a escapar de México. No quieras enredarme en tu tela de araña, Soraya, entiéndelo. Tú no sabes dónde está María. Solo pretendes engañarme para que te apoye. Te equivocas, Gonzalo. Yo sé dónde está la basura. Y además... ¿Además qué? Además, ella está sin memoria y no recuerda quién es.
no me reconoció. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que te puedes aprovechar de su amnesia. Para robártela. Para llevártela muy lejos de Luis Fernando. Sí. María mía. ¡Al fin mía! Pero antes tendrás que ayudarme a escapar. Tendrás que evitar que la policía me atrape. ¿Mansión de la familia de la Vega? Carlota, por favor, avísale a mamá y a papá que ya encontré a María. Ay, tengo tantas ganas de ver a mi mamá. Todos deseamos verla. Pero no sabemos dónde está. Aunque por lo menos sabemos que está viva. ¡Noticias de última hora! Una noticia recién salidita del horno. ¿Qué pasa, Carlota? Ay, ¿qué manera es esa de entrar sin tocar? Una puerta no puede detenerme, doña Victoria. Termina de hablar, mujer. ¡Apareció Mariela del barrio! El señor Luis Fernando la encontró. ¿Y dónde está? ¿La trae mi papá para acá? No, no, no la trae. La señora Mariela del barrio se le escapó. ¿Pero cómo que se le escapó? Explícate, Carlota. Es que ahora no podemos llamarla más Mariela del barrio. Ahora tendremos que llamarla María sin memoria, porque la pobrecita no recuerda quién es. No espero más. Voy a denunciar a la delegación la desaparición de Marta Laura y Perlita. A lo mejor esa fulana Marta Laura no era ninguna desmemoriada. Y si en realidad una roba a chicos que solo entró a esta casa con el propósito de robarse a tus hijos. ¡Ayúdeme, Daniel! ¡Por favor, ayúdeme! Hay un hombre que quiere hacerme daño. Lo vi. Es un hombre que le tengo mucho miedo. Ayúdeme, por favor. Gracias por el agua, Natalia. Termine de contar lo que le pasó a Marta Laura. Ya les dije. Llevé a Perlita a la clínica porque se sentía mal del estómago. Y me encontré con un hombre que aseguró conocerme. Pero yo sentí miedo. Sentí que era alguien que me había hecho mucho daño. Me escapé corriendo. ¿Y dejaste a la niña abandonada en la clínica? ¿Pero qué clase de loca eres? Por favor, mantente callada, Cecilia. Está bien, Marta Laura. Cálmese. Ese hombre ya está lejos y no podrá hacerle daño. Ahora dígame, ¿en qué clínica está la niña? Para irla a buscar. Una que queda cerca. Pero por favor, Daniel, que el hombre malo no sepa que yo estoy aquí. Por piedad, que ese hombre no pueda hacerme más daño, por favor. Nadie me va a impedir que logre huir de México. Nunca voy a ser encerrada como tú, marginal. Con solo me ayudará a salir de este país. ¿Todo listo, Soraya? Hablé con un amigo piloto y podrás sacarte clandestinamente de México en unos días. ¿No hay peligro? Ninguno. Podrás huir sin que te atrapen. ¿Y bien? Yo ya cumplí. Dime ahora dónde está María. No vayas tan rápido, lobo. No voy a decirte dónde está la basurera hasta no estar bien segura de que voy a poder escapar. Pobre estúpido. Si supieras que Mariela del barrio nunca será tuya, ni tampoco de Luis Fernando. Si supieras que antes de huir, voy a matarla. Doctora Lugo, la solicitan en terapia intensiva. Doctora Lugo, la solicitan en terapia intensiva. ¡Papi, veniste por mí! Claro que sí. No era nada de cuidado. Seguramente su hijita por accidente se tomó un purgante, doctor Daniel. ¿Un purgante? Sí, pero ya le digo que no es nada. Mírela. Pero muchas gracias por todo. Espere. ¿Me habla a mí? A usted mismo. ¿Esa niña es su hija? Sí. Es mi hija, Perlita. Es la misma niña que estaba con María.
¿Dónde está ella? ¿Dónde está María? ¿Quién será ese hombre que vi en la clínica? ¿Por qué sentí miedo? ¿Por qué algo me decía que era malo? ¿Por qué una voz interna me gritaba que yo era de su lado? Eres una mosca muerta. Te comportas como una indefensa palomita para robarme a Daniel. ¡Eres una arpía! ¿Pero de qué me habla usted? ¡No te hagas la loca! Conozco a las mujeres de tu calaña. ¡Eres una perdida! ¿Sabes? ¡No le permito que me ofenda! Tú a mí me lo permites todo, intrusa. Las mujerzuelas como tú no tienen dignidad. ¡Cállate! María. 20 años. Hemos estado unidos de alguna forma. Pues ahora vamos a morir juntos también. ¡No lo hagas, Soraya! ¡Déjate, Soraya! ¡Esto mejor! Mira, déjate ayudar, Soraya. ¡Cállate! ¡Déjate ayudar, por favor! Lo que quieres es que me agarre la policía. Pero antes de ir a la cárcel. Prefiero la muerte. Que hayan pasado 2 meses desde la muerte de Soraya. Todavía me dan escalofrío recordar la muerte tan espantosa que tuvo. Hace 2 meses que Alicia fue operada de las piernas y sigue internada aquí. Bueno, ha estado haciendo su terapia de rehabilitación. Pero, ¿de verdad volverá a caminar? Aquí le trae ya a mi papá. Aquí tienen a la paciente. Y con una sorpresa. Alicia. ¿Puedes caminar, Alicia? ¿Estás curada? ¿Puedes caminar? Parece mentira que hoy se celebre otro aniversario de la boda de María y el joven Luis Fernán. Y esta fiesta hay que hacerla a lo grande. La verdad es que el matrimonio del señor Luis Fernando y la señora María, la del barrio, ha estado a punto de naufragar varias veces. Pero siempre se han reconciliado, Carlota. Y es que cuando hay amor, todos los obstáculos se vencen. ¿Cómo haces para mantenerte siempre tan hermosa? Tu amor es mi secreto. Otro año más de casados, María. Sí, otro año más, mi amor. ¿Feliz? Muy feliz. ¿Y cómo no serlo si te tengo a mi lado? María,
Quizás sea un poco tarde para preguntarte algo que me intriga. No te hablé antes de ello por no creer lo apropiado. ¿Qué es, mi amor? Cuando estuviste en la cárcel empeñada en divorciarte de mí, mencionaste varias veces que tenías unas pruebas. ¿Cuáles eran? Resultaron ser otra de las infamias de Soraya. Que Dios haya perdonado. Esas pruebas llenas de falsedad ya no existen. Yo misma las destruí. Mi amor, ahora lo único que existe entre tú y yo es nuestro amor. Nuestro gran amor, que será eterno.